¿Qué onda, constructores? ¿Cómo están? Pues ahora vamos a ver cómo se realizan los diagramas triangulares. La verdad son muy sencillos. Lo único que tienes que hacer es te vas al plano y cuentas pues, prácticamente todos los foquitos que hay. Entonces pues vamos a hacerlo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5, 26, 27 focos, pero de la misma tipo de salida. Cuando tú vayas aquí al diagrama unifilar, pues lo que vas a ver es que también tienes diferentes tipos de luminarias. No puedes tener agotantes, puedes tener pues vaya lámparas y todas tienen diferente carga, ¿no? En este caso son 27 en la pura planta baja y todas sí son de 26 watts. Entonces pues vamos a brincarnos para seguir adelante con la otra parte del video. Y bueno, aquí tenemos 21 salidas de las de contacto. La verdad son muchas. Entonces vamos a dejar que 10. Para no meter tanta pastilla. 10. Y luego aquí 11. Recuerda que esto todavía lo podemos dejar hasta en 300 watts, ¿eh? Con 250 watts. Lo ideal es que lo calculen a lo más que se puede, ¿no? Y ahora vamos con la planta alta. Y bueno, finalmente lo que hacemos es que ahora lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar lo que son los 27 por la carga que tenemos. Tenemos 27 por 26 watts, tenemos una carga de 702 amperes. Aquí tenemos 20 por 26 watts, pues bueno, 20 por 26, tenemos 520. 520. Entonces prácticamente son muy poquitos amperes, podemos podemos inclusive combinarlas, ¿no? Entonces que sean 47. Entonces 47 por 26. Tenemos 1222. 1222. Listo. ¿Qué sigue? Ahora, esos 1222 entre 127 voltios, que son los que tenemos nosotros, son 9.62. La pastilla más baja es de 15 amperes, entonces pues vamos a tener este símbolo, lo ponemos acá, por 47, y le ponemos una pastilla de 15 amperes por 47. Ahora vamos a ver lo de los contactos. 0, o inclusive la borramos. Te lo borramos. Y lo que hacemos es recorrer esta tabla hacia arriba. Y en uno tenemos 10, en otro 11. Y bueno, también vamos a ajustarlo, ¿no? 300 por 10 pues son 3000. 3300. Nuevamente 3000. Y aquí sí 3000. Soy malo para las mate. Por 300 son 3900. Muy bien, tenemos 3900 entre 127, son 30.70. podemos cambiar uno aquí. Aquí sean 12. Nos queda 3300 y aquí 3600. 3000.
600 entre 127 nos dan 28.34. 28.34. 3300 nos dan 3300 entre 127 voltios nos dan 25.98. 3000 entre 127 nos dan 23.62. Ya está. 23.62. Muy bien, constructores. Y bueno, constructores, aquí nada más comparen lo que tienen con el catálogo de SquareDee, que aquí lo tenemos. Aquí lo podemos ver, los interruptores, y aquí viene la corriente nominal en amperes. Y bueno, sí hay de 10 amperes, ahí me equivoqué. Siempre es bueno checar lo que tienen ellos. 10, 15, 20, 30, 40 y bla, bla, bla. Entonces vámonos a esto. Entonces aquí vamos a poner uno de 10. De 10 amperes. En realidad a mí me gusta estarlos poniendo de 30 amperes por cualquier detalle, que no haya problemas y que podamos tener diferentes circuitos en caso de que se vaya la luz. Pero también pueden unir este de 10 y 11 y poner uno de mayor amperaje, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Uno. Entonces prácticamente todos andan en los 30 amperes. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Y este, el primero tiene 10, el segundo tiene 11. El segundo también tiene 11. Y el tercero tiene 12. Aquí me equivoqué y le puse este de más. No tenemos arbotantes, no le gustan al cliente. Por extraño que parezca. Y bueno, es prácticamente todo lo que necesitan para hacer un diagrama unifilar. De mi parte es todo. Nos estamos viendo, constructores. Cualquier cosa, pongan comentarios de qué otro tipo de videos les gustaría ver. Y nos estamos viendo.